Hola amigos de Majestic Escuela de Negocios, les saluda a su amigo Mauro Montalvo Premier Elite Network. En primer lugar les mando un cordial saludo y vamos a arrancar el mes de octubre con mucha fuerza y un tremendo entrenamiento, cinco entrenamientos, los básicos de negocio, pero el día lunes 7 de octubre nos vamos a ver un tema espectacular. Ya no puedo más, te lo voy a contar a las 12 del día, hora de Ecuador, el día martes 8 de octubre. Nos vemos nada más ni nada menos con precierres comerciales en nuestra presentación. El día 9 de octubre, que viva Guayaquil, nos vamos a ver con cierres comerciales. El día 10 de octubre vamos a tener un tremendo entrenamiento con citas instantáneas y el programa 4 en 14. Y el día viernes, 11 de octubre, no te lo pierdas por nada, tips para hacer entrevistas. De trabajo y reclutar mejor. No te olvides, de 12 a 1 y 30 pm. Conéctate, te esperamos en Majestic Escuela de Negocios. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Ahí le veo a Yoli Casco. Buenos días. Buenos Día, Mauro. Buenos días, le veo a José, a Tati Quiveros, como siempre. Buenos días. días. Desde buenos, que días, días. días buenos días, señor Mauro. Mari de Riobamba tenemos a Yesumárraga, a Fernando Tonato, como siempre, a Joseph en su nuevo auto, ¿Sí o no? Ahorita tenemos al ganador del auto, nos está presumiendo el auto, miren ustedes, nos está presumiendo el auto, Joseph, ya se está yendo a trabajar en el campo, miren, en su nuevo auto, ¿Ok? A Vivi Carranza también la tenemos conectada, está en azul, Vivi, felicitaciones. Alberto Escobar, que terminó el mes en azul en Network. Felicitaciones a Luxury Global. Excelente trabajo de cada uno de ustedes. El buen Cristian Ceballos, ya tenemos a GCM Group, también conectado. Al ingeniero Lincoln Eustaquio Rosero, ya está conectado, Lincoln. Muy bien. A Carlitos Briseño, también, que está muy, pero muy serio, Carlitos. A ver... Pero sonríe ahí, por favor, eso con la mejor actitud. ¿Cómo les fue ayer con el agradecimiento? Bien. para mí mi sponsor sí me respondió, ¿qué diría? No, este pobre amaneció loco hoy día. Y me dio un like y me dijo, muchas gracias por tu mensaje. Y yo le dije, don't worry about it, this is my. My duty, okay. Entonces, pero bueno, eh, el día de hoy a hablar de 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 precios eh, comerciales y yo quería eh, empezar eh, esta reunión nuevamente, pues dándole las gracias a cada uno de los que se conectan aquí con nosotros y que se dan el tiempo solo para reafirmar qué importante negocio de repetición. Eso es todo. Negocio donde hay que poner orden y disciplina. Negocio donde no necesito un máster en planeación estratégica, sí, para que pueda funcionar, porque tenemos un sistema predeterminado que lo tenemos que aprovechar. ¿Estás aprovechando todas las herramientas del sistema? Esa es la pregunta. Y lo más importante, gracias Nelson, gracias por tus saludos. Y lo más importante para empezar el día, ¿a quién estamos dando oídos? ¿Qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a los que nunca tuvieron resultados? ¿Estoy escuchando a quienes no han trascendido en el negocio? Ten cuidado con quien escucha. Escucha agresivamente a todos tus maestros dentro del negocio. Recuerden, una de las condiciones para mejorar nuestra actitud es eso, tener los maestros indicados. Va a depender del círculo que te rodees. Yo en este momento estoy rodeado de un tremendo círculo de líderes. Y lo que quiero es que te enfoques hoy día en cómo está tu presentación. Vamos a regresar y hacer un mapa de lo que vimos ayer. Y yo le recordaba a cada uno de ustedes que si tengo el sistema, ya tengo la actitud, quiero dar el paso certero, el primer examen de conciencia dentro del negocio es mi presentación. Es que, ¿sabe qué, Maurito? Verán, a mí me queda mejor la carne de soya que el pollo. Yo le echo coliflor. Por ahí le pongo unos choclitos, o sea. A mí me trae buena suerte ir con la camiseta del Barcelona, las demos. O de la Liga, ya para que. Del Independiente, del Emelec. Ahí me hace Carlitos árboles del Emelec, creo que es Carlitos, ¿no es cierto? Entonces, a. Uh, ¿Cuál es el primer precierre? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el primer precierre? A mover los deditos, que esto es interactivo, porque si no, yo me paso hablando aquí una hora y ustedes a mí no me colaboran. ¿Cuál es el primer precierre? A ver los leo. Vámonos al chat. Jump Ah, ah, sobre el tiempo, dinero y la salud. Ayúdenme, ayúdenme. Bertita de Anfeconza, buenos días. Mi actitud, pollito, sí, se vale, válida. Eso, Carlos Briseño, mi imagen. Ese es el primer precierre. Pongan un espejo al ingreso de sus oficinas y le ponen un cartelito que digan, ¿cómo te ves? Te tratas. Gracias, César. Como te ves, te tratas. El primer que cierre, mis queridos Master Mentoring, en Medellín, son ustedes. Su imagen. Entonces, vaya pensando muy bien. Voy a ir con la camiseta del Atlético Nacional. con el Nacional de Bucaramanga, creo que es. O voy a ir como tiene que estar mi equipo de salud, mi querida Tati Tigreros, brillando, limpio. ¿Cómo está la presentación, mi querido Andrés, de los vegetales, de colores? En orden. Recuerden que yo siempre les voy a decir, es un negocio de orden y disciplina. Y cuando ustedes, en primer lugar hay que sentirse vendedor. Bien, Cristian Ceballos. Sí, cuando usted siente que es un vendedor alguien que se está atreviendo a hacer no todo lo que todo el mundo lo quiere hacer porque ventas es una carrera soledad las ventas no las puede hacer todo el mundo pero un vendedor si sí se hace no nace Y cuando usted se siente orgulloso, cuando me preguntan, ¿y qué haces? Les digo, yo vendo ollas. Y algunos quedan así, como, ¿Mm? así me regresan a ver así. ¿Mm? Dicen, no, Yo soy banquero. Digo, yo soy ollero. Entonces, lo que primero hago es sentirme orgulloso de lo que yo hago. Ok, Blanquita, Orgullosa de lo que usted hace, mi querida Blanca Paucar. Eso. ¿Cómo se tiene que ver mi sartén? Brillando, limpio. Espectacular. Esa mochila, algunos abren y salen murciélagos. Aprovechando que estamos en Halloween, ¿sí o okay, qué, Cris Cabezas? No, ya mismo es de Halloween, ¿no? ¿no? Abren y. ¡Jum! No, pues. El mejor y el primer presidente, mi querido Sebastián Mosquera, eres tú. Les voy a poner un ejemplo. El ingeniero Lincoln Eustaquio Rosero. El ingeniero siempre está con saco, con corbata, con camisa, cuando a mí me manda una foto de su cierre de reclutamiento, porque siempre me está escribiendo Lincoln, siempre estamos conversando, tiene la mucha amabilidad en preguntarme cómo estoy, qué, más, qué otro plan, cómo, cómo vamos todos, siempre esté cerrando reclutas o esté cerrando venta, se ve como un ejecutivo. Es que los tiempos han cambiado. Es que como usted, Maurito, es de la generación X, creo que soy yo, ¿no es cierto? Generación X, creo que soy yo. No, pues yo soy millennial. Yo soy generación Z. Yo soy de la generación de los poetas muertos. Yo les digo una cosa, mis queridos, mi querida eh, Marita Barboto, que siempre está conectada. El primer cierre es usted. Siempre. Y la gente, aunque no lo crea, le va a tomar más en serio como una imagen corporativa. Crean como una imagen corporativa que como un jean roto, una camisa que diga aquí grandote. Armani. Lacoste. Pinto. Lo que sea. La gente siempre va a darse cuenta de los detalles. Y no me canso de decirle, mi querida Gaby, que está en Cuenca. Royal Prestige. ¿Todavía sigue en Cuenca, Gaby? Sí. Salúdele a su esposo, por favor. Royal Prestige es una venta de detalles. Y por eso la construcción, o sea, ¿cómo ustedes se imaginan que yo voy a la casa de Carlos Montalvo y de Jesús Márraga y salgo con una venta de cuatro mil dólares en ollas? Pero es que es de locos. Cuando pasábamos de vender agua a ollas, les cuento ahí un paréntesis, una historia muy personal. Creo que a nadie le he contado esto, pero solo porque se han conectado hoy día, les voy a hacer esto que se llama, cuando ustedes den una reunión, cuenten una historia. Se llama history telling. Contar historias. Siempre cuente una historia. Y luego podemos contar la historia de, 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 de nuestras chefs cuando venían a hacer cierres todos los lunes de la mañana y luego iban a vender como unas, alocan las chicas para vender. Entonces, en una servilleta de papel, ¿no? Llega uno de nuestros entrenadores a nivel mundial que ahora está jubilado, Jim Martin. Dice, bueno, vamos a recibir el curso de ollas. y usted debe ponerse bien, muy bien trajeado, ¿no? Y, y tiene que verse brillando. Miren cómo me brilla la frente ya. Como un, acero, como un sartén de ocho pulgadas, bien pulido, ¿ven? Y él nos decía, en ese tiempo, brillando el sartén. Usted tiene que verse como un alto ejecutivo de ollas. Y en mi cabeza, yo estaba queriendo dar ese salto cuántico. Falta charol, me pone el Rosero, qué raro. Sí. Para vender ollas, no se imagina. O sea, me van a disculpar, huevo. Yo vendía filtros de agua. de Royal cuando los podíamos vender ya ya vienen ya llegan los filtros, tengan paciencia, hemos trabajado duro en eso, la compañía lo está haciendo. Y me dibujé. No me sentí orgulloso de lo que iba a hacer, por Dios, se los confieso. Dibujé un muñequito de esos que uno dibuje en física, ¿sí? Yo soy físico matemático, generación X. Si ustedes sociales, un dibujito. Si ustedes químico, también se vale un dibujito. Si es secretariado bilingüe, dibujito. Si es contador o contadora, también se vale dibujito, muñequito. Y le puse como un sartencito en la mano y le hice un, un, un así como el chat, el, el logo de chat. Sí, miren, me copiaron la idea, ¿no? Y le puse vendo ollas. Y le puse abajo, pero primero tengo que creérmelo. Y cuando empezamos a desarrollar la demostración que ustedes hacen, la hicimos nosotros. La estructuramos nosotros. Sí, es un invento en ese tiempo de mi equipo de trabajo, de mi esposo y yo. Sí, con la ayuda de lo que venía del extranjero, el bicarbonato, la estructura como tal. Y cuando yo me di cuenta de que estaba listo, luego de haber botado a la alcantarilla como 50 pechugas de pollo quemadas, y vino un ex compañero de ustedes, Miguel se llama. Dijo, tengo la receta. Mi tío es chévere en Inglaterra. Mira, usamos de sartén de 8 pulgadas, tarán tan tan, el teriyaki. No era la receta, el teriyaki. Era el pollo hospitalario, pollo y papitas con vegetales en Estados Unidos. Porque acuérdense, solo había Estados Unidos, México y Ecuador. Y el día que acabamos del curso de ollas, vi esa servilleta. Me puse mi traje en mi casa en San Juan de Cumbayá, vivía yo. Me vestí de ejecutivo, agarré mi mandel limpio, mi sartén brillando. Y le dije al hermano, a mi esposa, a mi cuñada, que muchos lo conocen, a María Soledad: le Dije, nos vamos a tocar puertas, pero antes tengo una reunión de condominios. Subí a la reunión, trajeado, y me acerqué donde el presidente ejecutivo de una aerolínea, que era mi vecino, dije, Carlos, ¿hay alguna manera que usted reciba? Hablar? No, un mensaje de salud, es muy importante su tiempo. Ahorita, Mauro, es el tiempo que me queda. Y mi mente dice, tengo que creerme y tengo que construir el precio de que una olla en ese tiempo, un 15 piezas, valía $2,399. ¿Y adivinen qué? Vendimos. Luego me fui donde un amigo que es piloto, 2399. Luego me bajé donde mi vecino de Mocache que tenía unas haciendas, 2399. Y ahí me di cuenta que si yo estoy brillando como brilla mi sartén, si yo estoy aseado, limpio, bien presentado, como mis vegetales, porque unitos le dicen el pollito vendedor. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? ¿Cómo se es escriban? ¿Se acuerdan cómo dicen, ¡uh! Pollito de cinco días, por Dios, vayan a matar a alguien, tengan cuidado. Este es pollito vendedor, dice. Dije, el primer precierre soy yo. Y siempre les digo, y no me va a dejar mentir Cristian Ceballos. Yo le he visto a Gaby y a Cristian cómo se van a una presentación un día sábado, un día domingo. Porque eso han ido a lo por alguna cosa, a pedir algo, a traer algo, alguna cosa que necesitan. Y van como ejecutivos. Y su receta perfectamente bien presentada. Los vegetales bien distribuidos para que se vea apetecible. Entonces, apunte clarito ahí. Primer precierre, mi querido Nelson. Yo. Yo. Y bueno, usted entra a la casa, se acomoda, mire el entorno, segundo precierre, mire, bueno, ya casi no hay equipos de sonido, hoy hay las Alexas y todo eso, ¿no? Mire los muebles, mire cómo está estructurada la casa, para que no vaya a hablar alguna locura. Porque usted no puede decirle qué bonitos sus muebles están igualitos a los del Huicho Domínguez. No, pues no puede decir eso. Mire. Procese. Pero yo le casco, usted sabe que esto pasa en segundos. O sea, no nos hagamos los locos. Esto es ahí. Entra, ve, buenos días, señora. Y regresa a ver su agenda. Tiene que aprenderse los nombres del cliente, señor y señora, tercer precierre Señor Cristian, señora Yoli, señor Cristian, señora Yolanda. No es mi don Cris. No es. Mi doña Emi. Es la señora Emilia y el señor Edén. Si el cliente le pide que rompa el círculo de confianza, escuche, el círculo de confianza. No, por favor, Mauro, yo soy Edén. Ah, y yo soy Emilia. Vuélvale a decir. Claro que sí, muchas gracias, señor Emilia. Gracias, señor Edén. Y usted se pone aquí una coraza de respeto. Aparte de que está, se lo ve como un ejecutivo, su equipo es impecable, su receta es impecable, abre la mochila y sale un aroma a limpio, no murciélagos. Yo he visto esas mochilas, yo he visto esos mandiles que usan. Pero si parece que se han ido a la mecánica con el mandil a arreglar el carro para ir a hacer una... ¡Oh Dios! ¿Dónde está Paula, Denis Rojas, que se están riendo? Vale que se rían. ¿Saben por qué, chicas? Porque esto nos ha pasado a todos. Dice, ¿y Mauro y en la costa? Bueno, en la costa no me pongo mi corbata, pero mi camisa blanca tiene que ser blanco, blanco blanco, pues. Las mujercitas. Ahora vamos con ustedes. Ustedes pensaban que se iban a salvar. No se van a salvar. Recuerden, mis queridas chicas, que ustedes son las más propensas a que no falte un malcriado en alguna casa. Sin esconderse, chicas, sin esconderse. Ya les toca a ustedes. Su imagen tiene que ser impecable. Su imagen de respeto hacia la dueña de casa tiene que ser casi perfecta. Al Señor. Casi perfecto. Y sí, sí pasa a veces que el viejo está bueno o la vieja está buena. Pasa. No nos hagamos dos tontos. Borrará eso del Facebook, Carlos Bastidas. Pasa. Pero yo les dije que Royal Prestige es una venta de deditos, deditos. Es una venta de deditos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es una venta de. De emociones, te voy a matar, Rectora Roja. De detalles. Eso, Vivi. Todos los detalles suman. Si son las chicas, levanten la mano a los que son casados o tienen pareja. Las chicas que son casadas o tienen pareja. Exacto. Muy bien, ¿tiene? ¿Cómo le gusta que le trate su pareja? Los detalles, ¿verdad? Son importantes. Que no muera la llama del amor. Lo mismo son de tus clientes, hombres y mujeres. Tu aroma, si te echas los tabaquitos, tienes que estar preocupado de que vas a oler a chimenea en en una demo. Y si ya te fumas de otra cosa, pues mejor no vayas. Si estás aguardientoso de la noche anterior, con un chuchaqui, un guayabo, resaca, poderosa, no vayas. Porque Royal Prestige es una venta de detalles y nadie quiere una malcriada o un patán en su casa. ¿Ya Cuatro presieres. Exacto, Blanquita. No se puede tutear a los, a los clientes. ¿Cómo estás, mi Blanqui? Mucho gusto, señor Bernardo. Qué bueno haberte conocido, Bernis. No, pues, no funciona. Entramos a la casa, miramos el entorno, miro, oh, la cocina, y aquí podrían hacer un bien muy interesante, ¿no? Aquí hay una parte súper simpática, donde yo uso el, el, el abre puertas, la cucharita con la cartola. Si no saben emprendedores, pregúntele a su distribuidor de la cucharita con la cartola, donde puede ir su, donde va, de hecho, va su tarjeta de presentación. Hay un código QR, QR, como, como ahora, donde está sabor, aroma y sazón, sazón, ¿verdad? El catálogo de productos, todo. O sea, imagínese cuánta información usted puede aprovechar con un, abre puertas, con una cuchara. Y le digo, señora Cristina, señor José, muchas gracias por haberme recibido en su hogar. ¿Sí? Mi trabajo se desarrolla en el lugar donde empieza la salud de su hogar. Mi trabajo se desarrolla en el lugar donde empieza la salud de su hogar. ¿Cuál cree? Señora Joana, ¿cuál cree usted que debería ser el lugar más limpio de su casa? Y muchos van a responder, los baños, los pisos, algunos le van a decir la cocina, o la mayoría le van a decir la cocina. Si le dicen la cocina, le felicitan. Exacto, señor. ¿Por qué la cocina debe ser el lugar más limpio? Porque somos lo que comemos, dicen. Que somos lo que comemos no queremos ni comida contaminada ni contaminación cruzada permítame entrar al lugar donde empieza la salud de su casa usted se acomoda si usted utiliza ah, cómo se llama la chaqueta de los chefs ah, siempre se me olvida dios siempre pregunto si ustedes ven todas las grabaciones la filipina entonces saca su corbata se pone su filipina la filipina tiene que estar lavada pues Y sí, le puede poner el sello de Ecuador, el de su empresa, el de nuestra marca. Se tiene que ver muy bonita. Gracias, Nelson. Me encantó esa foto que pusiste en el chat. Por si acaso, las cucharas no son cerradores de ventas. Algunos somos muy maestros para cerrar hasta con las cucharas, pero no. Por si acaso, mi querido GCM Grupo SAS. Ahí están todos en grupo. A ver, digan, hola. Hola. Eso, muy bien, muy bien, se los ve muy bien. Entonces, ah, en este quinto precierto, usted ya pasa al lugar, usted se pone su Filipina o se pone su mandí limpio, se queda con su corbata, o si es la costa, el oriente de cualquiera de los países que están conectados acá, pues está cómodo con su camisa blanca. Es muy importante su aseo personal. Pero, discúlpenme en que les diga. Perdónenme, ustedes me como a niños, pero sí hay que decirles, porque ustedes tienen que transmitir esto, orden y disciplina. Su colonia, su desodorante, su peinado. Si uso la barba, pues bien delineada la barba. Las chicas... Este, bien maquilladas, sin exagerar. Y ustedes, mis queridas ametas, cuando usted le dice señor Bolívar, mucho gusto, señora Tatiana, mucho gusto, mi nombre es Gabriela, va a decir, wow. Ya sabe, este cliente, esta cliente, usted no está pisando, sino solo un terreno profesional. Si usted, hombrecito, le dice, señora Aralí. Señor Faber, muchísimas gracias. Mi nombre es nuevamente es Mauro Montal. Ellos saben que usted no está pisando, sino solo un terreno profesional. Usted acomoda, recuerden, la demostración de Royal Prestige tiene arte de la teatralidad. Necesito acomodar mi escenario como un mapa. De una vez, las cucharas, los vasos, lo que vaya a utilizar, no se preocupe, yo voy a arreglar este desastre. Y mañana es la clase después del desastre. No se lo pierda. Usted empieza hablando, ¿no? Señor Lincoln, señor Irina, yo represento a Majestic Corporation, compañía limitada. Este es un distribuidor autorizado de la marca Royal Prestige, que tiene más de 60 años en el mercado a nivel mundial y a través de esta empresa tiene una distribución para el Ecuador. Si usted le pregunta, ¿ha escuchado hablar de nosotros? Se va, yo no paro ahí. Y luego, ¿qué pancarta viene? A ver, a mover los deditos. La misión, visión, valores de la compañía, la de Highside. Y en la misión de Hysay hay palabras muy poderosas, ¿se han dado cuenta? El proveer que dice: A ver cómo es, a ver si se saben. A ver, hagan un resumen. El proveer productos, ¿cómo es? Y así ustedes ya matan el tiempo, dinero y salud. Este es un nuevo precierre. Mire, señor Lincoln, la compañía Heisei, con 60 años en el mercado, compañía norteamericana con sus cuarteles generales en Madison, Wisconsin, promueven la salud, nutrición y mejoran los estilos de nuestra vida. Del 1 al 10, señor Lincoln. ¿Cuán importante es la salud de su familia para usted? Mejorar el estilo de vida de las familias a través. Señora Tatiana, del 1 al 10, ¿cuán importante para usted es alimentar adecuadamente a su familia? Del 1 al 10. Todos le van a decir 10. No, ¿sabe que para un 5? Yo sí si veo a 4. No, pues todo el mundo le va a decir 10. Usted está preguntando lo que quiera que le responde. Si ustedes aprovechan la misión de se tienen un buen precio ahí. Luego viene el tiempo, el dinero y la salud. Lo desglosamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Lo desglosamos, diciendo el tiempo que usted invierte, el dinero, cuál es lo más importante. Yo ya no me paro mucho ahí. Pero le hago una reflexión importante al cliente. Que... Señor Nelson, dicen que el tiempo es dinero, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿a usted le gustaría monetizar su dinero, sí o no? Mon monetizar su tiempo, sí o no. Sería importante para usted que a partir de hoy te lo tengo anotado. Sería importante para usted que a partir de hoy pueda monetizar su tiempo. ¿Le va a decir sí? ¿Por qué? Porque va a tener tiempo para trabajar, para hacer otra actividad. Sí, interesante, exacto. Si yo tengo un cliente como Nelson, que es una persona analítica, ojo, que es una persona analítica, miren cómo responde. Interesante. Gané. Vendido. Pero usted se va a dar cuenta a través, cuénteme más, diría el cliente también a través del el momento que usted dice cuál es el lugar donde empieza la salud de su hogar, usted ya va a ver la participación de los clientes. Y usted va a martillar a uno más que a otro. Y tiene que diferenciar muy bien, por favor, el dar el pasito de la excesiva confianza o mantenerlos tanto a Cristina como a José respondiendo o actuando. Sí, hay clientes carepiedras, por supuesto. Increíblemente son los que más compran. Porque están hipnotizados, pues, con usted. Entonces, luego de tiempo, dinero y salud, usted ¿en qué quisiera aprovechar su tiempo. Recuerde que el tiempo es dinero. Yo le puedo enseñar hoy a monetizar su tiempo porque puede tener otra actividad, si cocina más rápido, si cocina más rápido, no puede ahorrar dinero. Si a usted le funciona el precierre que está en el script, hágalo. Estamos hablando de precierres en la demo, de una estructura que muchas veces usted está sentado hoy día y Joana Quintero dice, yo, hacía, yo no hacía el del, el del lugar que se necesita más salud en el hogar. Y Susana... Y Johanna Quintero, perdón, lo implementa. Se vale. Pero antes practíquelo. Si usted no deja que alguien vea su presentación, perdió. Y empieza la esquetitis. Es que no vendo. Primer examen. Sí, a mí María Gusta me dice. Marita me dice. Maurito, me estoy vendiendo. ¿Cómo está su demo, Marita? Hágame la demo. Luego de eso. Que viene luego del tiempo de dinero y salud. A ver, deditos. Vamos, vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La encuesta es, verá, cuando una persona está nueva y un cliente no ha visto Royal Prestige, no ha visto. el emprendedor, el novato, podría hasta quemar el pollo y decirle al cliente que lo hizo adrede, que para que vea lo rápido que cocina. ¿Y el cliente le va a creer? Me dijo, "Oiga, sí, no, qué rápido." Y se la saca. Pero si un distribuidor joint venture o emprendedor con equipo no le enseña a hacer la encuesta a su equipo perdió la encuesta es del mapa, son los hábitos por donde usted va a ir no se pare, ¿cuál es su presupuesto semanal? 500 a ver, 500, 3 por 5, 150 en carnes, no señor, soy vegetariano se le jodió la encuesta, no se pare ¿así ¿Ah, le gusta cocinar? ¿Qué es lo que tiene aquí? Déjeme ver. Ah, teflón, hierro. No nos gusta la cocina, pero nos toca. Vendido. Si no les gusta la cocina, pero les toca, ya está vendido. Rapidez. Fácil limpieza. Nos encanta cocinar. Check. Sí, sabe que mi papá. Un poco de gastritis, problemas del corazón, este tema del azúcar. Ah. Señora Jess? No, sabe que gastritis. La verdad es que tranquilos. Ok. Mapa. Por Dios, no dejen de hacer la encuesta, pero hágala rapidita. El mapa. Luego viene la cocina, ¿no es cierto? Visto la encuesta? Bueno, la cocina. ¿Qué es lo que tenemos? Los materiales. Y usted ya empieza a hacer el arte de la teatralidad. ¿Qué es el bicarbonato? contesten. Una sal. Exacto. Es el mayor absorbente a nivel mundial. Y el agua qué es? El mayor solvente a nivel mundial. Eso es todo. H2O, gracias por la aclaración. <laughs> ok. Entonces, ahí usted puede arrancar ya esta parte de la demostración. Te ve ahí, ¿no es cierto? El teflón, hierro, la ollita de presión. Pida, la olla de presión de aluminio es una porquería. Y la gente le saca con mucho amor, con mucho orgullo. Y usted presenta el producto, ¿no? La bolsita de la olla, venta de detalles, tiene que estar limpia. Y uno de los trucos es poner la olla así. Y que la agarre el cliente. La tula, como dice Vivi Carranza. Tiene que estar limpia. Y saque el producto, el cliente nos dice, wow, ¿y cuánto pesa? Y usted va a hablar de cada material, cómo mata los materiales. Y ahí le va a decir esto. Señora María, señor Lincoln, este es uno de los pocos productos que usted va a ver que a lo largo de mi presentación de salud, Vamos a utilizar los cinco sentidos porque lo va a ver, lo va a probar, lo va a escuchar, lo va a mirar y ya lo topó. La única presentación de un producto que vamos a utilizar ustedes y yo ya, ya le está preparando para que pruebe o la gente de bonita quiere probar las ollas. los cinco sentidos. Ya habla de que la no va a hablar de la característica de la olla, no quiere pues, es decir este mango ergonómico con una cápsula de aire. Más seguro. Si viene Arnulfito y agarra el mango no se va a quemar. Hablemos de seguridad. Y el material Acero quirúrgico. Y usted le va a decir que se le viene a la mente. Y va a arrancar con el teflón. Y le va a decir: mire, uh, yo he visto productos con teflón de todos los precios. Señor Nelson, le quiero hacer una reflexión. ¿Qué teflón será mejor? ¿El que vale 5 dólares o el que vale 20 dólares? ¿Cuál es mejor? El de 20. Pues déjeme decirle que es exactamente lo mismo, porque es teflón. Le voy a mandar un enlace de algo que no lo digo yo. Y esta publicación con esta calaverita con dos huevos, Carlitos, pasará a la publicación de vistazo. Es de la revista más famosa del país. Tanto en editoriales como en noticias del momento. Se llama PIP. Por favor, léalo. Y usted señale. Ahora yo le dije que lo vamos a ver. Lo vamos a probar. El mayor solvente universal, el agua. El, el mejor absorbente, bicarbonato. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué vamos a probar? Vamos a echarle agua, bicarbonato. Vamos a mecer, a ponerla ya llama igual. Y le va a dar las cucharas, ¿verdad? A papá, y mamá y la suya, y con la que recoge el agua. No puede probar usted y con lo mismo repartirles. Pues yo una vez con un novato casi le mato. Detalles. A la una, a las dos y a las tres. ¡Salud! Existe un vendedor en la ciudad de Cuenca Vendedor-distribuidor. Que lleva tic-tacs. Para después de la prueba. Hay unos que dicen que el truco es el bicarbonato. Hágale con lo que funciona. Y les dice... Para el mal sabor. Y yo les sé decir... Porque yo, a mí me toca tragarme, ¿no? Y hay algún un... Digo, digo, con suerte usted puede escupir esto en su lavabo, señora yes? yo no con suerte usted puede escupir en su lavabo señora Andrea yo no no es un secreto a voces así, ah, no es un secreto a voces el material que tiene aquí es un veneno. Y encima más, y encima más, sí, ya se está despellejando, es decir, está quedando metal puro. Su cara es muy importante. Dios. Del aluminio. Gracias por existir. ¿No es cierto? Pruébele. ¿Qué es lo que hace aquí? En de la depresión. El sancocho, sancocho. Vamos a hacer un sancocho. ¿Qué más? Eh, también hacemos eh, el caldito de patas. Oh, caldito de patas. Muy bien. ¿Qué más hacen en la olla de presión? Sóplenme, por favor. Ya saben que soy muy malito para la cocina. Sí, ¿Qué más hace aquí? Hay los frijoles. Es decir, vamos a probar la guatita. Vamos a probar un condensado, señora Jess. Hace dos semanas, la sopa de frijoles. Un zancochito trifásico de hace una semana, porque es un producto poroso. Y le vamos a echar un poquito de caldito de pollo. Salud. Y sabes que Arnulfito, vente. Si sí, que esta función, esta es la de la Yoli casco. Ven, ven, ven a probar. No, 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 espere. ¿Qué le gustó más? Su zancocho, su trifásico, su sopita de pollo, sus papitas con cuero. Su zango de camarón. Sí, ¿está bien sango de camarón? Si hace no depresión, creo que no. Sí, sí, Marita, sí, sí, se sí, hace. Sí, sí. Iba a decir ninguna. Y estire la mano. ¿Se acuerdan los de la compañía de las grandes aspiraciones? La maní. Y le saluda al cliente. Estamos de acuerdo. Ninguno le gusta. No se hace, muy suave ese pega. ¿Ya? Un acuerdo. A mí me encanta dar la mano. ¿Estamos de acuerdo? Así. Ni Bernis, ni Blanquis, ¿estamos de acuerdo? No, no. Señora Blanquita, estamos de acuerdo. Señor Bernardo, ¿sí? ya ve nos estamos poniendo de acuerdo. Romper hielo. Y de ahí, para bueno, el hierro fundido, que es asqueroso igual, ¿no? El acero inoxidable, todos preguntan el acero inoxidable. La mayoría de estos productos provienen del reciclaje. Yo no sé qué le toca a usted, un pedazo de embrague, un pedazo de baño. ¿Ha visto todo es de acero inoxidable? Y la diferencia con Royal Prestige, usted va a probar, no tiene poros, es decir, es una superficie lisa, no es como nuestra piel. Adicional a esto, totalmente higiénico. Y recuerde que tener Royal Prestige en casa es prevención. No cura nada, pero es prevención. ¿Cuál es el profesional de la salud que vale? ¿El que previene o el que cura? Señora Joana, el que previene, Mauro, excelente. Y mire este sabor, ya prepara su mente. Agua con sal. Y el agua con sal no es rica, de qué mentirles. Y usted ya le prepara agua con sal. Con bicarbonato, lo va a sentir. De una. Lo va a sentir. Entonces, mire. Ya miró y escuchó la porosidad, ¿no es cierto?, cuando lavan las bla bla, bla taca, 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 taca. Y ahora vamos a lavar las doñas. Y bueno, traje esta esponja, porosa, fuerte, abrasiva, que es abrasiva, que va a sacar lo que, hay, que existe. Maurito, le recomiendo que vean la película de Erin Brockovich. Ahí habla del cromo hexavalente que tiene ciertas dosis de cerodines. Sí, es muy buena. De Esta es con esta eh, generación X, ¿cómo se llama esta actriz? La mujer bonita, Pretty Woman, um, el nombre de ella ya no me acuerdo. Yo también comí en aluminio en alguna etapa de mi vida, ya no me acuerdo. Entonces, sí. eh, Julia Roberts, gracias. Y se lavan las ollas, sacan las agüitas milagrosas, como le digo yo, y ahí sí ya les puede hasta cerrar. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Partículas. ¿Dónde están ahora? Lamentablemente, señora Marita, yo ya me comí me un poquito sus partículas aquí de su sartén en la cuchara que probé. Pero usted lo está haciendo todos los días. Y súmele a eso, ¿no? El pedazo de carne de hace una semana, el pescado de hace dos semanas, de hacer una estructura porosa. Todo eso está aquí. Y le voy a entregar a Esteban. El acero inoxidable, ¿a le supo? Como agüita oxidada con clavos oxidados, así. El agua con los clavos oxidados. Y la gente lo entiende. Y el alumno. Al final de mi presentación, su olla de presión, señora Tati. Yo le voy a demostrar que quizás su piso esté más limpio que su olla de aluminio. Al final de mi presentación. Unos meten la mano en la olla, sale la mano negra, agarran el piso y ven cuál está. Por ahí le toca irse a lavar las manos. Ya eh, puede haber contaminación cruzada con sus alimentos al final de mi presentación. Le voy a demostrar, señora Tati. Y no sé, la verdad, si su piso esté más limpio que su olla de aluminio. Pero al final, continuemos. Ahora sí, vamos a brindar por la salud. Yo lo voy a hacer. Con RP, con Royal Prestige. Usted con su sancocho, su pescado de hace dos semanas. Usted, don Cristian, con el sancocho trifásico, me decía que también hacía la guatita, guatita de hace dos semanas. Tu Arnulfito, mira, con la de acero inoxidable. No sé si es un pedazo de embrague o de baño. Y vamos a brindar por la salud. ¡No espere! ¿Cuándo quisiera librarse de esto, señor Rosero? Ayer ya no puede. Hoy, ¿no? Hoy. Bienvenido. Manito. Manito. Bienvenido a la familia. Y se quedan así. Ella me vendió. Y no les ha pasado que en las casas le dicen: Yo quisiera tener vendedores como usted en mi empresa. ¿A cómo le paga? ¿Y por qué tan caro? ¿No? Les han, ¿Les han dicho eso, no? Ay, yo quisiera tener a su, su gente, es increíble. Les puedo jurar que no hay equipo comercial mejor entrenado en todo el mundo de venta directa que el de RP Ecuador. Se lo juro. No hay. Y luego. Nuestro equipo de Colombia. Súper bien entrenados, súper bien capacitados. A tal punto que hicieron la presentación online. Lincoln Rosero y su equipo en Bucaramanga nació con esa espectacular idea. Con Irina Lincoln y el equipo de Bucaramanga, que luego la pulimos. Pues. ¿Y cómo creen que yo vendo? Por teléfono. Y bueno, octavo presier. Usted ya ha hecho lavado, ¿no es cierto?, empieza a hablar de los enemigos de la salud y empieza a preparar, miren los alimentos. Hoy no vamos a usar ningún tipo de condimento, porque le voy a asegurar, a diferencia de su teflón, su acero inoxidable, su aluminio, no vamos a esconder con condimentos el sabor de la comida, no vamos a esconder el verdadero sabor de la comida con condimentos. ¿Lo quiere probar natural, señor Cristian?, Excelente. Pregunta de detalles, mis queridos chicos. Esta es una pregunta de un vendedor profesional de Royal Prestige. Señora María, señora Emerita, señor Samuel, alguna alergia a alguno de estos vegetales? Si ¿Sí ven la importancia de, de que estén los vegetales en orden, bonitos, como monedas, ¿no? El zucchini. Vamos bien. Sí, Escriban, por favor, si vamos bien, si no, ya. Y si no, pues como ayer ya les toca aguantarse, hombres. Vamos bien, vamos bien. Gracias, Samuel. Gracias, Jess. Gracias, perfecto. Muy bien. Y ahí, mientras usted precaliente el sartén para hacerlo de la gota de agua, bla, bla, bla. ¿Alguna alergia, señora Jess? Y ven en, en el... En, en, no puedo decir la marca comercial de los pocillos de esos, pero bueno. Entonces, todo muy bonito arreglado. Vamos a utilizar una gota de agua nuevamente. Y le pido, ¿se acuerda que yo le dije que íbamos a usar los cinco sentidos? Mire, ya probamos y vamos a volver a agarrar. Toque el mango de la olla, agárrela. No hay calor, no hay conducción de calor, esta es una estructura especial, tiene una cápsula de aire. Anti-accidentes. Entonces el hombre agarra, ¿no? Entonces, con la gota de agua. Y ahora tienen el, 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 ¿cómo se llama el de la temperatura? El nombre del nuevo producto, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo compraron? ¿Ya están pidiendo? ¿Ya hicieron pruebas? Smart Temp, gracias. Sí. Un premio para el mejor video de Ecuador o Colombia explicando el uso de Smart Temp y luego que baile la gotita de agua. 20 segundos de video. 50 dólares de premio. Avisados. Yo escojo el mejor. Ahí les dejo. Con Smarten. Entonces, ¿no? Mire, ¿por qué superficie superficializa? Entonces, ya probamos. Ya escuchó el sonido. Ya pudo tocar el producto. Lo ha visto. Ya vamos a probar la comida. Vamos a echar el pollo. ¿Por qué no se achica? Haga de cuenta que el acero quirúrgico tiene una particularidad espectacular. Cuando llega un pedazo de proteína, carne, pollo, pescado, algunas que otras necesitan más grasa. Le estoy advirtiendo que sí se puede usar aceite con el equipo. No sean me Tirocitos. Usted compra un filete de carne de 10 dólares y el acero quirúrgico le dice 10 dólares y lo agarra y no te achiques. ¿Qué pasa con las hamburguesas? Ustedes han escuchado de esa marca famosa Burger King, ¿verdad? Hay la Whopper y la Mini Whopper. Si usted paga por una Whopper, ¿qué quiere comerse? ¿Una qué? ¿Una Whopper sí o no? Pero su sartén de teflón, cada vez que lo fríe, le hace como una mini Whopper. Le estafó. No tenga estafadores en casa. Agarra la carne, no sea chica, vamos a poner los vegetales. Un poco de salsa de soya. Mmm, natural. Media naranja. Vamos a dejar descansar cinco minutos. Vamos a levantar esta válvula que es como un timbre. Usted supo que yo llegué, señor José, a su casa, a su casa, señor José, con la señora Cristina. Sí, porque yo toqué el timbre. Esto es lo mismo, es la válvula Reditem. Estos daros son los aros bañadores. Todo se va a bañar en sus propios jugos. Ya lo a explicar, pero lo va a ver. Lo va a ver. Porque él va a levantar la tapa y va a ver cómo cae el, 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 el agua de los alimentos. Y bueno, usted sigue, ¿no? Los enemigos, raya la zanahoria. Entonces vamos a raya la zanahoria. ¿no? Dice, mire, pruebe zanahoria, beta caroteno. Usted tiene que conocer un poquito, pues, de los alimentos que está, que está, con los que está trabajando ese día. Y el sabor de la zanahoria es delicioso. Y usted lo pone en una sopa y luego la zanahoria no sabe a nada. Pero vamos a hacer esa prueba. Mire, yo voy a hacer mi sopa del día, que a propósito, no es un alimento, señor José, usted lo sabe. Es sopa. Vamos a agarrar un vaso de agua, con agua. Y vamos a agarrar. ¿Se acuerda? En la que usted preparó, pero está mezclado, concentrado, el sancocho trifásico, la guatita. No es cierto, también hizo ahí un caldito de patas. Aquí, aquí le vamos a poner eso, de la olla de presión. Y vamos a probar. Mire, yo voy a probar el mío, tanto el de Royal Prestige. Pruebe, ¿a qué sabe? A nada. El mejor alimentado, cada vez que usted escurre los alimentos. Y ahora usted pruebe el suyo. Arnulfito, ven. ¿eh? No, ¿qué le pasa? ¿La sopita el día? ¿Y por qué no le da eso? No, pues por lo que me enseñó, ya ve, le dije que lo iba a probar. ¿Agradable o desagradable? Señora Viviana, muy desagradable, ¿verdad? Y mire mi cara, mire mi ceño. ¿Sí? No se preocupen, ya voy a poner un poco de botox en la frente para no estar así. Estoy molestando. Mire. Y la gente se queda como... Mmm, este señor tiene razón. Usted llega alivianito al cierre de ventas como todo esto. Yo uso mi Demo Book. En base a lo que tenía Highside, desarrollando de un Demo Book de Majesty Y lo sigo usando porque... Para mí es una costumbre, es un hábito usted está utilizando hágalos de dejáis, y se vale pero en el fondo estamos diciendo lo mismo y ahora casi no se usa mucho el demobook es una ayuda más no es pero todo está aquí cómo pasa eso repite repite Miren, cuando usted esté en su casa un domingo agarre su espejo agarre su demobook no cocine, no cosí suyita y practique, y practique, y mírese, y mírese, y mire cómo usted gesticula. Asco. No, esta es la sonrisita del... Se fregó. La de... ¿Quién, quién tiene más razón? Usted o yo en lo que esto usted... es. Todo suma, venta de detalles. Y bueno, seguimos cocinando. Hablamos de los enemigos, las altas temperaturas. Que eso ya lo saben. ¿Cuáles son los tres enemigos? Pongan ahí, por favor. Salud, dinero y amor. No, no son los tres enemigos. Eso, eso, grasa. La grasa, ¿no? La grasa. Y hay una prueba. Así, a, haciendo una, un paréntesis. Yo la hacía y cuento una historia aquí. Y de ahí ya me salto directo al cierre. O sea, sirvo encuesta de salida y vas a preguntar algo al mejor. No, ok. Gracias, alejita uh... Hay una prueba súper interesante, miren. Y yo quiero que le hagan ustedes en casa. Van a agarrar aceite normal, cualquier marca de aceite. El Más barato si ustedes quieren para hacer la prueba. Aceite. Un vaso con agua. poquito más de la mitad. Vaso con agua. Aceite. No doy marcas porque este no es un espacio para poder dar marcas, pero el que más le guste. Es que el maurito me dijo que ponga aceite de oliva. Si usted quiere ponerle, póngale su problema. No, el que usted quiera, aceite, no de auto, de cocina. Gracias, Lourdes. Le va a echar al agua y le va a echar dos cucharadas de sal. Y usted va a ver que salen unos grumos, unas brujas de sal con el aceite y suben. Entonces, yo les cuento, yo hacía esto en las presentaciones eh, y claro, en honor al tiempo me saltaba algunas cosas, en especial las del final, o sea, cuando yo daba por sentado que el cliente entendió, y está entendiendo, dije, aquí ya los mato y ya les cierro. Y decía, mire, cosa curiosa. Señor José. Señora Jess. Mi hija. Me dice, papi, ya, ya entendí esto que tú hablas de las arterias. ¿Cuánto de aceite, Ana? Lo voy a hacer yo ahora. Aquí les paso mañana. Les, les enseño en vivo y en directo. Quito el background y, y lo hacemos en vivo y en directo. ¿Ok? Igual tampoco ves que va a poder salir mañana a ningún lado si aquí hay un problema con el tema del, del clip. Me voy a ir a buscar el aceite, eso no tengo. Entonces, es que uso el de spray, entonces, sorry guys. Y, no mentira. Y de ahí, me, me, y sal, sal, no, no cupo sala ¿verdad? Casi como sin sal, les cuento. Entonces, uh, me decía, mira, pa. Mi hija, no, yo estoy hablando de Emilia. O sea, o sea, Nelson, exacto, o sea, ¿no? Sí, eh, sí, mira, papi, esta parte del agua, de la base hasta acá, es como el torrente sanguíneo. Ya entendí lo de las arterias. Le metemos grasa y es el aceite. Y cuando se taponan por exceso de grasa es la sal, los condimen. Y mira los grumos cómo se hacen. ¿Alguien lo puede hacer para mañana? ¿Y lo puede filmar? Sí, si sí lo filman y lo presentan en la reunión. Chévere, los que están en las oficinas. Bacán, intentémoslo ya. Si no me timbran, me timbran a mi teléfono y, y lo filman. Chévere, buena onda ya. Entonces, eh, y estos grumos es lo que se es mí, Esta es la presentación más clara de lo que le podría pasar en un taponamiento de arterias, de arterias por exceso de grasa. Esto me enseñó mi hija, porque ella me escucha hablar mucho con mis clientes. Y todos ponían la cara, la misma cara, y ustedes van a poner el momento. La Yoli está en la casa, la Yoli podría hacer el ejercicio hoy mismo. Sí, eh, la misma cara. Y usted también, Andreita Monserrat, usted también está en la casa hoy mismo hacer ejercicio. Ok. Uh, ponían los clientes cada vez que yo hacía esta, esta, esta comparación. O sea, fíjese qué cosa más curiosa, los niños le ven todo a uno, ¿no? Y a veces mi hija Emilia me lleva donde los papás de sus compañeras y compañeros. Y dice, ya te entendí, papá. Y el ejercicio. Lo mismo pasa en su torrente sanguíneo, cuando explican lo de la grasa. ¿Vale? Vale, ya. Listo, bueno, ya estamos cocinando. Recuerden, recuerden, usted acaba de cocinar. Válvula. Ahora vamos a poner en cero la nada, vamos a bajar la válvula, vamos a esperar un minuto. ¿A ¿Ah, qué tiempo estamos cocinando, señora Anita Cantos? Pudo tomar el tiempo ah, de cuatro a cinco minutos, ¿verdad? Ya ve, le va a quedar tiempo para monetizarlo con la familia, en negocios, en creatividad, pensar en emprendimientos. Y yo tengo uno para usted. Reclutamiento de una. ¿Por qué no reclutamos los clientes? Porque debemos reclutarlos en tercera persona. Conoce a alguien que sabe a alguien de. Alguno de sus amigos podría. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos bien. Hijo de madre, ya nos quedan 10 minutos. Perdón, perdón. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Me... Yo puedo estar aquí. Ustedes te doy un montón de demos, entonces ya les toques. Uh... Cuando usted pone el sartén, me gustó mucho, yo vi a alguien en el loft, hizo la presentación y puso el salvamantel, les dieron la, la, el, el, el metálico, pa. y lo pone ahí, levanta, mire los anillos bañadores, haciendo su trabajo. Vamos a preparar, ¿cuánto hay? Eh, ¿Cuánto hay para el video? A ver, Nelson, no sé si el que mande primero el video y les compartimos en los chats, del aceite y la sal y el... Y el agua. Uh, los preparo. Dígame, ¿a qué niño le gusta comerse una zanahoria que no sepa nada? Un brócoli que no sepa nada. ¿A qué niño le gusta? Oh, ¿qué tal? Ya, ya lo hicieron en GSM, GSM Group. El aceite, la sal echaron. Hicieron los grumos. Más aceite, Yoli. Le... No, 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 no se le mezcla, Yoli. Le... Y de ahí le echa unas buenas cucharadas de sal. No se le mezcla. Tienen que hacerse unas bolas, unos grumos horribles. ¿Se hicieron, Yoli? ¿Sí? Sí, ya ven, buen ejemplo. Recuerden, el espacio del agua es la sangre, la grasa de los alimentos en exceso y las alas, sales condimentos y bla, bla, bla. Y eso le pasa a su arterias. Por eso se tapone. Gracias, Yoli, gracias. Mira, ya tiene otro presidente, Yoli. Entonces, como yo hice este precierre del aceite, entonces me voy corriendo en mi presentación. No es cierto, ellos comen, hago solo cuatro preguntas de la encuesta de salida. ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más le gustó? No le va a preguntar. ¿Usted cree que es importante 50 años de garantía? No pregunte eso. Solo son cuatro, mañana las vemos. Hagan de acuerdo. Entonces, levanta, ¿no? Mire los anillos bañadores. Y ahí le lista el cerebro. ¿Qué niño quiere comer bagazo, señor Neptalín? Nadie. Perdón, José. Nadie quiere comer bagazo. Una de las características de nuestro sistema es que el brócoli va a saber a brócoli. El pimiento va a saber a pimiento, el pollo a pollo. Y usted sirve y corta un pedazo de pollo. Mire, lo freímos. Completamente listo. Y le va a decir: De seguro su hijito no come brócoli, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le gusta. Yo quiero que pruebes un pedazo de pollo con brócoli. Y la mayoría lo prueban. ¿Por qué? Y los pelados guau, wow. vendido hace la encuesta de salida, alista alista su su, 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 su su mapa de guerra los vasos con agua, el sartén lavado el sartén. Usted, usted necesita lanzarle en el cierre ¿no? digo eh, eh, obviamente figurativamente ¿no? Vamos, con qué precierres les va bien hoy día y mañana me cuentan quién viene. Nos quedan todavía 10 minutos. ¿Vamos bien? Gracias. Vamos bien. Se incluye el postre de la manzana en la mitad. Yo pienso que esto debería enseñarnos, Cristian. Me encantó eso, yo lo vi. Gracias, Cris, por la idea. El postrecito, esa idea Escríbale a Cristian Ceballos, pues ahí está en los chats, dígale, Cris, ¿cómo es eso del postre? Entonces, ah, usted ya sirve la comida, alista, no, deja lavando todo, menes. Los vasos de agüitas milagrosas. Su sartén tiene que quedar lavado. Usted se va a un lugar cómodo para cerrar, donde pueda poner su sartén, la olla de presión o el teflón, los vaso con agua a un ladito y le dice: Y usted todavía está puesto el mandil, ¿no? Su Filipina. Dice: Este es mi trabajo. Señor Samuel. Les agradezco mucho. Veo que el que más disfrutó el, 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 el teriyaki, proteína y vegetales, fue Samuelito Jr., como mi nieto, Samuelito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien comelón es Samuelito, ¿cierto? es? Por estar tan grande. Sí, se, ¿no? Aprovechó todos los nutrientes del Samuelito y el, y el Andrés de la Marsa y del Fabio, ¿no? Y le van a decir cuánto cuesta. Y dicen, Oiga, ¿y no me va a decir el precio? Usted, usted hágase ahí el, no el rogado. pensé que no le interesaba la verdad no es parte de mi trabajo pero se lo puedo comunicar y ahí y ahí usted se autocalifica le hace la primera pregunta para empezar el 4 en 14. Pero esto es al principio. ¿Nos puede enseñar hacernos un video de eso, Anita? Te agradeceríamos una, una maravilla. O sea, de verdad, si lo hace. Gracias, Anita. Un minuto y medio, dos minutos, Anita. Muchísimas gracias con ese video. Miren qué buena idea. Ana Cantos, de Puerto Viejo. Del 1 al 10, señora Yoli. ¿Con cuánto calificaría mi trabajo? 10. ¿Y al presentador? Señor José. 10. Gracias. No, les agradezco mucho. Y ahora sí. Y pan. Sí. En este andar en que hacen lo del aceite o hacen el resumen de lo que vio, yo necesito... Es que usted me dijo, usted me comentó, usted me aseguró, ¿no ¿Cierre? es cierto? Es como yo quiero llegar al cierre. Usted le dice: Recuerde, ¿hemos ¿pusimos la grasa en los alimentos? No. ¿Es importante cocinar sin grasa luego de lo que vio? Sí. Adicional a esto, el material del 1 al 10, 10. ¿Buscamos un equilibrio entre vegetales y proteína con Royal Prestige, verdad? Sí, ya. Todo eso, con todo eso, usted va a ir al cierre de ventas y lo va. A cerrar. Entonces ahí le dice, ¿no? Usted dice, no, mire, eh, en primer lugar le quiero presentar el mejor equipo que tiene Royal Prestige es un 15 piezas. Usted debe saber preparar un plato, una salsa o pensar que lo puede preparar en cada uno. Con esta paellera de 14 pulgadas para un arroz con pollo, un arroz chino, yo le voy a enseñar a hacer la paella. 14 pulgadas, 20 porciones. Un sartén de 10 pulgadas, mire, igual que el mimado, de 8 pulgadas. En el uno puede deshuesar un pollo, en el otro medio pollo. Sartenes de perfil alto. Ollas. Donde yo le voy a enseñar a hacer las papas o los choclos con nada o poca agua. Ollas pequeñas para las salsas, para el agüita el día. A la gente háblele con su país. 15 piezas, apenas por 112 dólares mensuales. Serían como 5 millones de pesitos, algo así, ¿no? No sé, no, discúlpenme, por favor por 600 mil pesos. Y recién ahí se pelea. Ahí le escucha que no, que la crisis, que este presidente nos está fregando, que, que ahorita estamos fregados, que la política económica mundial, ya mismo me mandan a la guerra de Rusia con Ucrania, o sea, ahí le escucha todo. Usted y le vuelve a preguntar qué fue lo que más le impactó aparte de que hayamos cocinado rápido, señora Yoli, qué más le gustó. Ah, no, lo de las aguas me impactó, le impactó. Y usted me dijo que ahora quería librarse. Ahora tenemos que reconocer, mi querido equipo, y para ir cerrando. Porque mañana son cierres puros, objeciones. Hay, hay, una, hay una hojita de objeciones que Carlos la va a preparar para mañana para poder publicarla. Ustedes van a responder. Porque queremos escuchar varios, varias respuestas. Pues de eso se trata este sumen de aprendizaje. Pero el de mañana es de práctica. Se supone que con lo de hoy, hoy tienen que ir a cerrar un montones de ventas. Pero mañana hay una hojita, precieres. Carlos la tiene. Y le vamos a poner ahí en, 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 en compartir. Entonces, ahí usted. Usted me comentó. Usted me dijo que quería librarse de esto. Entonces, ¿A o B? No, es que no sé qué. Y les decía que los tiempos han cambiado porque ahora hay que ir a vender lo que el cliente quiere. No lo que yo quiero. Ahora, no vamos a mentir, Lincoln. De que si se deja vender, se le vende, ¿no? ¿Sí o no? El D15, los 3 DC Release. Sí, yo conozco una cliente que tenía como 28 sartenes de los mismos. Emocionada la señora. Pero yo necesito, por descarte, saber qué quiere. ¿Y cuánto sale en total? Sí, lo podemos hacer así. Sí, usted con el teléfono, lo podemos hacer con su teléfono en la calculadora: 162 dólares por 24 meses. Pero eso es intereses más impuestos, donde no entra la compañía. Llámeme. Y ahí sí yo soy súper eh, fuerte. Le digo, señora Yoli, la verdad es que a mí nadie me llama a comprar. Pero bueno, mi intención es saber que lo que más le gustó y lo que más le impactó fue eso. Usted me dijo, señora Yolanda, que hoy quería librarse de esto. Y honestamente, ¿te suena mejor 68 dólares o 112? ¿Qué le suena mejor? Y me va a decir por default 68. Se salta del 15 al de 7, ¿no es cierto? hasta ahí pero usted va a decir ¿y por qué no presente el de 10? porque yo quiero saber cuál es el verdadero problema ahí es que yo vendo lo que el cliente quiere no lo que yo quiero pero cuando a mí mi cliente me dice así, ah, así ah, esos, esos que, que van hipnotizados le dice sí, la de la de 12 meses Hago números, pues realizo la cocina. Hágalo 18 y tiene más esto, más Easy más dos de presión, más esto, más el otro. Y si me dice no, igual a 12, le sigo vendiendo más producto. Porque el problema ahí no es del dinero. Pero recuerden que nosotros visitamos clientes de todos los estratos sociales. Donde el dinero sí es complejo. Sí, es que ahorita no tengo ocupo en la tarjeta. Perfecto, no se preocupe. Nosotros tenemos crédito directo. Qué buena noticia. Saber que usted va a ser cliente directo de High de Royal Prestige. A ver qué pretexto le pone. Es que es que tengo mal crédito. No se preocupe. Nosotros lo vamos a calificar. Eh, ¿Ya qué, pues? Pero recuerden que el primer precierre es su imagen, son ustedes. Y el último precierre siguen siendo ustedes. Siguen siendo ustedes. La estructura ayuda porque el mejor cierre es una buena presentación. Siempre lo he dicho: presentación clara cómo usted se dirige a sus clientes. Y yo, el día que vamos a hablar de referidos, que creo que es el jueves, sí, el jueves. Uh... Ese día que vamos a hablar de referidos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién quisiera que entre a su casa? Respóndame por el, por el chat. ¿A quién le gustaría que entre a su casa? ¿A ofrecerle un servicio? ¿A venderle algo? ¿Mm? Respondan, ya para terminar la reunión. Un profesional bien presentado, ¿qué más me pone? A ver. Una persona, miren qué, qué interesante, ¿no? Profesional, bien vestido, lindo, rico, wow, qué interesante. ¿Qué más? Con perfume, seis enanitos, porque el uno ya se le murió. No usará ese, por favor. Bien hecho la barba, una persona confiable. Alguien como yo, me gusta eso. Una persona honesta, segura de sí mismo al hablar. Que venga una persona como Mauro a venderme, ¿no? ¿Ah? Se vale. Con los zapatos limpios, miren qué interesante. ¿Qué más? Una persona muy educada. Respetuoso. Esta es la respuesta para el jueves. Okay eso es lo que tienen que pensar ustedes sus clientes cada vez que les dan referidos aunque no lo crean eso es lo que tienen que pensar sus clientes cada vez que yo le voy a referir a la señora Jesús Márraga y a Carlos Montalvo, a un primo mío, un amigo mío. No se olviden el espejito en la oficina. Como te ves, te tratas. Ok. Uh... Me toca quedarme con el grupo de Cristian Ceballos. Hoy es martes uh, para topar un tema y les quería nada más eh, agradecer por su tiempo. Espero que esto les haya servido. Seguimos hablando de los básicos. Con el mayor cariño y respeto del mundo, se los digo. Hágase chequear su presentación. Hoy vendo de ley, yo sé, pollito. Hágase chequear su presentación. Y así sea, a usted le esté yendo muy bien en ventas, tenga cierres de efectivos, hágalo. ¿Nos podemos ver corporativos en provincias donde la temperatura, el calor es excesivo? Sí, sí, podemos, por supuesto. Es más, es donde más necesito estar fresco, aseado, oloroso. Claro que se puede. Una muy buena pregunta. El día de mañana nos vamos a ver. A la misma hora, por el mismo canal. Eh, piensen en estos precierres, analícenlos, practiquenlos. Pero lo más importante es que siempre recuerden que el primer precierre eres tú. Una feliz tarde. Muchas ventas, equipo, muchas ventas. Chao, los quiero mucho, chao.